Bueno, pues lo primero, pelar las patatas. Vamos a pelarlas y las cortaremos finitas, ¿vale? En lonchas finitas. Bueno, pues ya tenemos las patatas peladas. Ahora lo que vamos a hacer es lavarlas un poquito para quitarles, en este caso, arena, porque estas patatas son una variedad exquisita que se cría aquí en esta zona de la Comunidad Valenciana, en concreto en la playa del Perelló. La tierra que se utiliza para criar estas patatas es arena de la playa, ¿vale? Está a unos 100 metros de la orilla del mar, tienen los campos y allí pues, se crían estas patatas. Ya digo, son buenísimas, ¿vale? Bueno, pues voy a lavarlas para quitarles si tienen algo de arena. Y una vez lavadas, pues con un cuchillo de estos, bueno, podéis utilizar el cuchillo que queráis, pero estos cuchillos, como os dije en el vídeo anterior donde hice una de las dos tortillas de patatas que hemos hecho, pues estos agujeritos dejan pasar el aire, con lo cual permite que la patata no se pegue a la hoja del cuchillo y se despegue muy bien. ¿Vale? Vamos a ir cortándolas finitas. ¿Veis cómo se despega? Sin ningún problema. Cada vez que bajo. Y las estamos cortando muy finitas. ¿Veis? Fijaos cómo la patata se corta finita. ¿Vale? Mientras termino de cortar las últimas dos patatas, vamos a ir ya calentando el aceite. Ponemos abundante aceite para que se nos frían bien. Este aceite luego lo vamos a utilizar, ¿vale? En esta sartén no es donde haremos la tortilla de patata, la haremos en la misma que utilizamos la otra vez, la doble sartén. Porque es más pequeña y porque necesitamos en este tipo de tortilla que la tortilla sea cuanto más gorda mejor, ¿vale? Si lo hiciéramos en esta, se nos va a quedar demasiado ancha y entonces la tortilla guisada no queda igual de buena. Es mejor, aquí usamos, freímos las patatas y en la otra que tengo ahí al lado haremos la tortilla. Mientras se calienta seguimos cortando trocitos pequeños raspadas. Bueno, el aceite ya se va calentando, las patatas ya las tenemos aquí. Les vamos a poner aquí mismo un poquito de sal por encima para meterlas ya a la sartén. Quedamos bien para que cojan sal por todos los lados. Y ahora, pues poquito a poco, las vamos a ir metiendo con cuidadito de no quemarnos y de que no nos salpique. Las vamos metiendo a la sartén. Muy bien, pues nada, ahora es esperar a que se hagan todas las patatas. No las queremos quemadas, ¿vale? Queremos que se nos doren, pero no se quemen. Bueno, aquí las patatas están ya casi. Le falta ya un poquito. Las de abajo ya están dorándose. Le vamos dando un poquito la vuelta. Pero esto ahora enseguida va a estar hecho. Así que lo que vamos a hacer ya es batir los huevos, ¿vale? Tenemos aquí los huevos, los ponemos aquí en un bol, en un recipiente que tengáis por ahí. Les ponemos un poquito de sal. Y ahora, pues, con un tenedor, pues batimos. Aquí ahora mismo, en cuanto estén hechas las patatas, meteremos las patatas. Bueno, pues ahora vamos ya a sacar las patatas con una espumadera para que no haya demasiado aceite. Y dejemos el aceite porque lo vamos a usar para hacer la tortilla
y también lo vamos a utilizar para la salsa de después, en el guiso final. Nos ayudamos de esta de madera. Muy bien. Pues nada, ahora esto, con el tenedor, despacito, para no romper demasiado la patata, movemos bien para que todas las patatas se impregnen con el huevo. Lo movemos despacito, como digo, para conseguir que todas las patatas tengan huevo en sus dos caras. Bien. Pues esto está. Así que vamos a por el siguiente paso, que es hacer la tortilla de patata. Para hacer la tortilla de patata, igual que la otra vez, vamos a utilizar esta viejecilla sartén que tenemos, de estas de doble raíz, que por aquí se enganchan y se cierra, con lo cual puedes girar la tortilla bien, fácilmente, para hacerla por las dos caras. Bueno, vamos a ponerle aceite en las dos caras para evitar que se nos pegue, porque si no le pusiéramos al menos impregnar las dos caras de aceite, cuando le diéramos la vuelta se nos pegaría la tortilla en esta, ¿vale? En la cara en la que no vamos a poner ahora mismo la tortilla. Entonces, primero en esta, del mismo aceite que hemos utilizado antes, pues vamos a poner un poquito, ¿vale? Lo que es una cucharada más o menos, no mucho más. Y de paso, bueno, aunque no lo veis, en la otra que tengo aquí abajo, pues voy a poner otro poquito, menos que en esta. Ahora aquí, volcamos ya todo esto. Como veis, es mucho más estrecha, tiene un diámetro mucho menor esta sartén que donde hemos hecho las patatas, y así vamos a conseguir una tortilla más corta. Vale, ahora queda a vuestro gusto el como cuánto de jugosa queréis por dentro. ¿Vale? Pues eso, hay gente que le gusta que por dentro esté más jugosa, que se note más el huevo, otros pues prefieren que esté más hecha. Lo que sí que vamos a ir haciendo es ayudarle a que se haga redonda, ¿vale? Para que quede bonita, le vamos a ir ayudando por los lados. Y nada, pues aquí esperamos un poquito y enseguida le daremos la vuelta. Pues vamos a ir dándole ya la vuelta. Juntamos la cara de arriba con la de abajo, hemos enganchado ahí, y ahora pues simplemente hacemos así y ya la tenemos al revés, ¿vale? Ahora soltamos y volvemos a ayudarle a que se nos haga redondita. Le vamos a volver a dar la vuelta, veis cómo se nos queda redondita y bonita. Bueno, pues ahora enganchamos aquí detrás, bajamos y le damos la vuelta. Por última vez. Ahora con una tapa de estas de tortillas, de dar la vuelta a las tortillas, vamos a darle la vuelta. ¿Veis? La tenemos aquí. Y ahora lo que hacemos, apartamos ya las sartenes de hacer la tortilla, y lo que hacemos es que la vamos a poner en una cazuela. ¿Vale? Con esto se vuelca muy fácil. En la cazuela donde hemos puesto la tortilla, lo que hacemos es que vamos a ponerle un poquito de pimienta, ¿vale?
y la hoja de laurel, ¿vale? Y lo dejamos aquí esperando. Y ahora lo que vamos a hacer es que en la sartén donde habíamos hecho las patatas antes, con el aceite que nos ha quedado, pues aquí vamos a ir haciendo el resto de cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para darle el toque este sabroso que le vamos a dar a la tortilla de patata, que la vamos a convertir en algo diferente y con muchísimo sabor? Pues vamos a sofreír ahora en este aceite la cebollita pequeña. Si no tenías cebollas pequeñas, pues coges una grande y la mitad. La partimos por la mitad y la vamos a cortar finita. Trocitos pequeños. Y con el puerro, pues bueno, le quitamos unas hojas de estas de arriba. Y esta parte de aquí. Y trocitos pequeños también. Vale, pues ponemos todo esto aquí. Vamos a sofreírlo, a pocharlo. Y saber qué salsa genial, qué sabor exquisito le da, qué toque diferente a una tortilla de patatas, que por sí misma ya está buenísima, que ya sabes que la puedes hacer con cebolla o sin cebolla, en este caso está hecha sin cebolla, pero ahora al añadirle esto, pues vamos, la conviertes en otra cosa. Y vamos a añadir un poquito de sal. Seguimos pochando aquí esto, la mezcla de cebolla y puerro le da un toque especial a este guiso, para que la salsa se quede bien trabadita. Le ponemos una cucharada grande de harina y una cucharadita de estas de café de pimentón dulce. Y ahora pues volvemos a mover para cocinar un poquito la harina, que no se nos quede cruda. Y tras unas vueltecitas, lo que hacemos ahora es añadirle un vaso de agua. Y ahora vamos a ligar la salsa esta. Vamos a añadir pelín más de sal. Y la salsa ya ha ligado bien. Y la parte final no es más que ahora la tortilla que habíamos apartado con la pimienta y la hoja de laurel. Lo que hacemos es ponerle esto por encima. Y lo vamos a dejar así entre 5 y 10 minutos, ¿vale? Para que vaya y absorba todo el sabor de todo esto. Bueno, pues vamos ya a finalizar. Destapamos y lo que vamos a hacer es sacar la tortilla ya con su salsa a un plato. ¿Qué os parece? Genial. Vamos a probarla. Bueno, pues esto era lo que queríamos hacer hoy. Una tortilla guisada, una tortilla de patata guisada. Algo diferente a la tradicional tortilla de patata, exquisita por otro lado también. Pero esta la hemos querido hacer ahora pues de otra forma. Después de la tortilla de patata, un paso más y conseguimos una tortilla de patata con salsa. ¿Vale? Vamos a cortar un trocito y vamos a probarla. Cogemos un trocito de pan también y vamos a probar esta espectacular tortilla de patata guisada. Genial. Espectacular.
Esto está exquisito. La salsa le da un toque especial. Brutal. Buenísimo. Probarla, de verdad. Si ya habéis probado la tortilla de patata, ahora probar a hacer la guisada, ¿vale? Os va a salir, os va a encantar. Está muy, muy buena, de verdad. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos hecho una tortilla de patata guisada y la semana que viene pues tendremos un nuevo vídeo con algo nuevo que pensaré durante la semana. Bueno, pues nada, si te ha gustado, le haces un me gusta. Si no estás suscrito o suscrita, pues te suscribes. Y si puedes compartirlo con unos amigos, pues lo compartes y así nos va a conocer más gente. ¿Vale? Venga, pues nada, hasta la semana que viene.